a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratchet & Clank. Y ya he hecho todo lo que había en el coliseo aquel que podemos hacer, porque el rango dorado no me deja hacer. O sea, teníamos el bronce y el plata, ya lo he hecho todo. Y el dorado me sale todavía con candado. No sé si es que será que hay que hacerlo después de pasarte el juego, no tengo ni idea. Pero bueno, me he cambiado algunas armas que ya he conseguido a nivel 5 mientras hacía lo del coliseo. Y ya lo que nos queda es esto de aquí, que supongo que es el final, porque... Hablad con Pierre, chicos. Os ayudará a advertir al Capitán Quantum. Ah, pues no, igual, claro. Igual tenemos varios niveles. Uno con este y otro luego con Riven, no lo sé. La cosa es que, claro, nos dicen como, hay que conseguirlo todo, que luego ya tal. Así que no sé qué pensar. Vale, pues iremos ahora con Ratchet y lo mismo luego tenemos un nivel que vamos con Rivet, o tenemos un nivel con Kada, o con ambos, o no tengo ni idea. Pero es verdad que primero tenemos que ir a buscar al Capitán Quantum ese, que va a ser Capitán Quark, vamos, de todas, pero en otra dimensión. ¡Wow! ¿Es cosa mía o cada vez hay más cosas de estas? Me temo que el cataclismo dimensional está empeorando. Pues cuanto antes encontremos a Pierre, antes podremos arreglar todo esto. Espero. Seguro que sí. La música de fondo me va a salir copy, seguro, Vete, me va a salir copyright. Tarata. En otro orden de cosas, Ardonis estará hoy cerrado por un evento privado. La ejecución de Pierre Lefebvre. Los intrusos serán fusilados o ensartados en el acto. Tened presente el artículo 4 del código pirata. No voléis jamás vuestra propia nave. Pero bueno, che, qué guapo escenario. Es que se queda para el juego ahí y parece que sea una cinemática y no, es con los gráficos del juego todo, tío, es una locura. Vale, tenemos la pistola normal, tengo la de las cuchillas esta de los robotitos. Y aquí me cambié por las granadas explosivas, que por cierto, como mola el brillito de la granada en la mano, ¿no? Vale, por aquí no parece que haya nada. No sé cuánto tenemos aquí, tenemos un robot, dos dorados y dos piezas de equipo. Vale. Vale, aquí tenemos esto de aquí, que no me sirve para nada, porque en la vista hace nada. Eso sí, me han dado armas nuevas. ¡Wow! ¿Otra más? Tío, de verdad, no me da el dinero para comprar tanta arma, Vamos a verlo. Es un sniper, vamos. A ver, está muy bien, pero realmente en este juego nunca ves enemigos tan lejos como va a ponerte a hacer zoom y demás, sinceramente, no sé. Pero es que es eso, tío, que me han puesto aquí tres armas nuevas. Este bombardero, esta que lo usaron en una misión del producto estrella del momento. Me saldrá del coliseo ese. Y ahora este vale 40.000, chaval, o sea, what the fuck. Está guay, es como un lanzacohetes, es muy tocho, tiene muy pocas balas, pero está guay. Pero esto... Es que tampoco le da mucho sentido, porque normalmente los enemigos no los tienes muy lejos. Y cuando estás lejos, te acercas un poco y ya, no sé, no le veo especial interés a un sniper en este juego. Las cosas como son. Pero bueno, mira, oye, que si quieren poner sniper yo no me voy a quejar, Espero que el jefe nos encuentre un nuevo objetivo. Tengo los bolsillos llenos de arena. Venga, para vosotros. Hola, ¿podríamos hablar con el Capitán Quantum? Vale, ¿qué pasa? ¿Que los de antes no le ha hecho daño por alguna razón, Vale, tengo que darle así un poquito de lado para que les den por el escudo, ¿no? Ahí estamos. ¿Ya me quedo así? Pues no pasa nada, te tiro uno de estos. Verás cómo se te pegan por detrás mientras tú me miras para adelante. Mira, ahora te pego yo. Se ha muerto un poco en el aire, Vale, ¿esto es para romper? No. Es que he visto el barril y madre mía. Vale, a ver, ¿qué estaban mirando aquí? Sigue vivo. Creo que podemos tomar un atajo por las cuevas para alcanzarlo. Rápido, Ratchet. Igual de aquí sí que podía usar el sniper, ¿sabes? ¿Quieres arruinar nuestra ejecución? ¡Lo llevas! Me encanta porque te puedes poner a sacar bichetes de esto y como te persiguen durante un buen rato. Pues ahora venga, pegad. Y te quedas mirando, ¿sabes? Venga, mientras yo voy a por las cajitas. Es genial, Mira, ya subí de nivel a nivel 3. Perfecto. Pero que saltan plataformas y todo. Que saltan plataformas y todo, loco. ¿Qué dices? ¡Qué locura, tío! Pues nada, los dejo ahí pegando a su rollo, ¿sabes? Yo no tengo que hacer nada. Y ellos van subiendo de nivel, así que... Genialísimo esto, tío. Vale, estoy mirando porque no quiero dejarme nada, ya lo sabéis. Soy muy tonto y estoy todo el rato mirando ahí de no dejarme nada, pero... Pero no quiero dejarme nada. ¿Qué ha sido eso? No te detengas, por favor. Tío, que le van pegando a todo, tío, genial. Vale, pero aquí qué hay, porque ahí seguro que se puede meter uno. Bueno, no se puede meter, pero hay
Raritania, así que todo lo que sea Raritania va dentro. ¿Alguien más? Tú también. No me hagas fallar balas, que no me gusta a mí fallar balas, Vale, a ver, por aquí. Ahora sacaré más. Oye, cuando todo esto acabe. Es que estas granadas van muy finas, porque los robots se ponen ahí a pegar y tú mientras puedes tener. Esto no sé qué hace aquí parado. Bueno, da igual, me quedé ahí parado, no pasa nada. No sé. Vale, pues yo no sé qué habrá, El dimensionador solo traía desgracias, pero sin él nunca habríamos conocido a Rivet ni a Kit. Tiene que significar algo. Estaba esperando a ver si le pegaban estos, pero no tenía mucha ganas de pegar por lo que veo. Están en plan de huelga. Se han quedado varios atrás, Vale, aquí tenemos todo aquí. Estoy mirando bien todo porque no quiero dejarme nada, pero es que ya no sé dónde puede haber camino, ¿sabes? Vamos a olvidarnos de Papa Ruth. Venga, voy a tirar unos más. Y mientras están entretenidos, yo me pongo a romper cajitas, a explorar. ¿Hay algo por aquí? No, no hay nada. Es genial lo de los robotitos, tío. Venga, para vuestra casa, mira, ahí hay algo. Venga, fuera. Que igual no hay nada, que igual simplemente es un caminito aquí para pillar una chorra y ya, ¿sabes? Venga, pillad, anda. Mira, si voy subiendo todo, ¿sabes? ¿Puedo usar esto? Hostia, pues qué bien, ¿no? Aquí hace pepinazo limpio. Vale, esto está muy bien, pero claro, aquí evidentemente ya sabía yo que me había dejado algo. O sea, claro, al coger por el portal, pues me he dejado cositas, ¿sabes? Esto fuera. Va, esto es el robotito, ¿no? Vale, bien. Vamos a ponernos esto de aquí. Claro, pero aquí hemos pillado el portal. Y bueno, a ver, el portal mola porque va más directo, pero... De hecho, es por el portal, es que no puedes ir por otro lado. Pero claro, nos habíamos dejado el Raritania abajo y nada, me lo voy a dejar, que luego me decís, ¡te ha dejado Raritania en el minuto! Tranquilos. Ya está, ya no hay Raritania por ningún sitio. Escúchame bien, saco de pulgas. Si me ayudas y me dejas, te daré este delicioso hueso. Es estupendo, ¿no te parece? A ver, este trato no es del todo justo. ¿Y si te doy el hueso y te rasco la cabeza? Eres duro de pelar. El hueso, te rasco la cabeza y mi preciado sombrero. No puedo ofrecerte nada más, así que conténtate con eso. Vale, el hueso, te rasco la cabeza, mi sombrero y mi barco. Te dejo el botín, es lo único que tengo. Vale, quédatelo todo. Pero déjame salir de aquí, chucho. Venga, te lo ruego. Es buenísimo esto, tío. Maldita sea. Es buenísimo ahí negociando con el perro, ¿sabes? A ver, esto por aquí. Ya tengo munición. Vamos a soltarnos poco, ¿no? Venga, va. Poneros a hacer vuestras cosas. Yo mientras voy a investigar un poco. Por aquí, munición. Están liados ahí. Están pegándose con ellos, tranquilamente. Yo mientras voy a investigar un poquito. Y arreglado. Se los han cargado a todos, ¿eh? O sea, se han quedado más ancho que largo, también te lo digo. Y por aquí voy donde... Pero es que no quiero entrar todavía, porque claro, igual es por aquí. No, por aquí no va a ser ni de broma, tío. Bueno, vamos a subirnos, ¿no? ¿Por qué no? A ver. ¿Esto hace algo? Pensé que subiría, claro, igual sube cuando no haya enemigos, ¿no? Es que claro, quiero mirar igual... Bueno, esta peña aquí esperando. Cataclismo dimensional. Da lo peor. Genial, sicarios, los que faltaban. Venga ya. ¿Qué se han quedado dentro? No, que se han muerto sin más. Vale. Por aquí he visto antes que había un portal, ¿no? Sí. Que si no, para subir va a ser un dolor, ¿sabes? Sin esto. Se ha abierto otra brecha. Ahí tenéis. Y esto es para subirlo de nivel, si es que no es para otra cosa. Igual que las granadas estas, o sea, no las uso para otra cosa, ¿sabes? Para que suban de nivel. Las estoy gastando, pues eso. Como total, cuando pillemos munición nos van a dar más.
salud recogida. Por aquí no parece que haya nada más. Estoy mirando por si hay algún portal que llevar a algún sitio o alguna movida rara, pero no tiene pinta. O sea, por aquí un caminito que no sé dónde lleva. Vale, por aquí lleva donde tenemos que ir. Pero de momento no quiero ir, ¿sabes? Bueno, me quedan de esta y no me quedan granadas. Pues nada. Hacemos así. Y ya está. Usan la vuelta súper rápido, ¿eh? Esta gente le están ganando que les meta con algo tocho, ¿sabes? Algo así. Si no, si yo también puedo seguir así todo el día, tranquila. Venga, fuera de aquí. Chaval. Pero bueno. Tu escudo porque está más fuerte que el de los demás, ¿sabes? Venga, fuera. ¿Alguien más? A ver, nos hemos cargado a todos los piratas del planeta porque lo parecía. Ahora ya estoy, chicos, que habían llamado al timbre porque es que no falla. Siempre tienen que llamar cuando estoy grabando, macho. A ver, por aquí no hay nada. Vale, esta habitación es como la otra, o sea que igual lo de abajo ni siquiera es un ascensor. Es como que el suelo es así, ya, ¿sabes? Pero yo quiero mirarlo. ¿Dónde está la puerta esa? Era esta, ¿no? Porque es que se me hace raro que haya aquí una puerta que se abre sola y no tenga nada dentro, tío. Pero no tiene nada dentro, o sea, es que es... Es que así de triste. ¿Por qué miras así para arriba? Como si fuera a ver más, ¿sabes? ¿Qué esperas ver? Vale, pues solo tenemos el camino este de aquí. Pues espérate, no. Tenemos este de aquí arriba, ya es donde hemos roto. Pero he visto antes otro aquí arriba, claro, este de aquí. ¿Y esto dónde lleva, tío? Vale, lleva a la habitación esta de aquí al lado, pero por arriba. Vale, no es que haya mucho tampoco, pero bueno. Unas cajitas, que está bien, o sea, todo el dinero que pillemos bien está. Bueno, ya tenemos 40.000, estoy dando cuenta que nos están dando mucho más dinero. Ya tendríamos para comprar el sniper. El sniper incluso, poca broma, nos dan mazo de pasta aquí. Ya ves, 370 y pico el montoncito ese, ¿sabes? ¿Hay más montoncito por algún lado? No, vale, pues a ver, nos vamos de aquí ya de una vez. Vale, ¿qué hay por aquí? Nada, ¡oh! Venga, todo lleno de cofres y están vacíos, hombre, vaya por Dios. O sea, me está diciendo que aquí hay un cofre y no tiene nada. Bueno, no sé ni dónde he terminado yo, pero bueno. Cofres están vacíos. O sea, ¿qué me estás contando? ¡Qué triste! Vaya mojona de piratas. Bueno, nos han dado granaditas. ¡Puesto! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha caído el suelo? ¡Oh, pues mira, me ha venido bien! Me ha venido bien. Vamos a coger esto primero. No quería subir, espérate. No voy a ir tan rápido. Mira, ¿sabes el código? Entretenemos con esto, anda. Así van subiendo de nivel. Vale, me estoy mirando por aquí. Esto nada, ¿no? No, nada. Esto está bien ahí. Pa. Anda, tiraos. Le voy a meter con las cuchillitas. Las cuchillitas son un poco ñe porque no aturden al enemigo prácticamente. O sea, sí, le van pegando y demás, pero no aturden mucho, la verdad. Lo bueno es que es eso, la tiras y pega un par de golpecitas a cada uno, ¿sabes? Que está bien. Sobre todo ahora que la tengo mejor. Madre mía, está toda la playa llena de pasta, chavales. Mira la playa, tío. Madre mía, chaval. ¿Cuánto hemos pillado en un momento? 2.000 pavos, ¿eh? 2.000 en un momentito, tío. Vamos a tu casa. ¿Cuánto me da este? ¡Buah! 44 son un enemigo, ¿eh? Gracias, colega. Llama de menos formal. Dinerito. Vale, por aquí. Mira, más dinero aquí, tío. Madre mía, tío. Nos forramos, ¿eh? 200 y pico en un montoncito. Es que es muy bestia. O sea, ahora están dando muchísimo dinero, ¿eh? Vale, vamos aquí dentro, que es lo que tenemos que hacer. Y nos sacamos una pieza de esa de armadura segurísima. ¿Los blancos flotantes se han absorbido en el mismo sitio o vienen de diferentes? ¡Ay! Me duele la cabeza. Es una pena porque estaba ya ahí y lo podíamos haber pillado directamente, pero bueno. Esto fuera, cajitas. Hay que romperlas todas. Que el dinero es el dinero, amigo. Vamos aquí. Vale, si no es por aquí, quiero pensar. Madre mía, cuánto gancho de estos. Y ya llegamos, pues perfecto, ya está. Rompemos. Madre mía, en un momentito 1.000 pavos más, ¿eh? O sea, sí que han subido, sí que han subido aquí la cantidad de dinero que te dan, chaval.
Es demencial, fíjate, 1400 pavos en un momento. Que son más, ¿eh? Porque siguen llegando rupias todo el rato, o sea que son más, son más. Vale, ¿qué me das? 3 de 3, Capitán Starshield. Pues mira, ya podemos ponerle todo. Que antes le teníamos puesto solo 2. Estaba... Este del páramo, nos faltaba esto. ¡Oh! No mira los colores de esta armadura, o sea... Sí, lo puedes cambiar por... Pues está guay. O sea, cambia el interior, digamos, de la armadura. No, pero lo voy a dejar como viene. No, ese no es como viene, el defecto. Le ponemos... Es que el casco es horrible, tío. Se me había poner, yo que sé, por llevarlo un rato. Pero es que es muy feo, tío. O sea, es feo, pero como él solo. Te lo digo en serio, ¿eh? Me hace mucha gracia. No necesito ni enganche, ni necesito nada. De aquí se ha roto y ya está. Me hace mucha gracia. Pero, tío, que había más. Y flipo. Está bajando, ¿no? Vale, vale. Decía yo, digo, eso no es la plataforma ni de broma, ¿no? Vale, estamos, sube. Y vámonos que nos vamos. Vale, de esto no tengo nada. De granada, de esto sí que tengo. De esto tengo un poquito. Y de esto tengo bastante, vale. No me vendía mal una cajita de munición, la verdad. ¡A tu casa! Venga, vamos por aquí. ¡Vamos! Esa nave tenía que explotar en Molonoth. Prácticamente se destruyó ella solita. ¡Burbujitas! ¡Wow! ¡El Kraken, chaval! Si alguien quisiera rescatarme, este sería el Ben. ¿Intrusos? No podréis torcer el brazo de la justicia. El brazo de la justicia me parece que no es el tuyo, ¿eh? Vale, vale, a ver. Voy a intentar pillar todo lo que pueda. Otra vez el timbre, tío, yo flipo. Ya está, chicos, que no me dejan hoy grabar tranquilo, macho, de verdad. Todo el rato llamando al timbre, tío. A ver, tenemos... Sí, mira, tenemos de esto. Vamos a tirar... solo tenía uno y dos han caído. No, se han caído donde toca, vale, vale. Venga, vamos a pillar por ahí. Voy a pillar primero todas estas cosas. Que no debería porque gasto las cajas de vida y luego igual me hacen falta. Que sí, ¿no? Pues mira, no te voy a matar ni disparando, es que no merece la pena. Vienen piratas. Déjamelos, gracias, colega. Quiero darle con la llave, pero es que se mueven mucho, tío. Venga, pillada ahí, vamos a quedarnos con esto, nos lo quitamos encima. Es que no sé si tengo que aguantar con los piratas. Este arma ya casi no hace nada, si os fijáis. Vamos, métele. Buah, es que estos están súper duros, Estos están durísimos, chaval. Vale, subo de nivel. Bien. Subo yo, No el arma. Vámonos. Realmente estoy subiendo como mazo de nivel, prácticamente. Toma, el arma también sube. No sé si tengo que hacer algo por aquí en plan con el Kraken, porque tiene unas plataformas por ahí un poco raras. Y no sé si tengo que hacer algo con ellas o yo qué sé. A ver por aquí. Que ya solo la munición, pero vale. No, esto supongo que será para luego. Esto será para luego, claramente. Vale, pues salgo ahora a cazar aquí con el Kraken, supongo, no sé. O simplemente cargas a los piratitas, tío, ya está. Igual solo vas a aguantar con los piratas aquí las oleadas ya. Me doy una vueltecita a pillar cosas. Que estoy viendo aquí muchos cristalitos y dinero y demás. Si tiene pinta que es aguantar y luego podremos usar la llave esta de aquí al lado, ¿no? Pues nada, a gastar armas. ¿Qué pasa? Las estamos usando, ¿sabes? Para que mejoren. Vale, vale, ya está. Me ha venido un disparo, no sé ni de dónde, de ahí al fondo, tío. Están duretes, O sea, para bajarles la vida te las de y te las desea, No me queda munición. Vale, vale, ya está. Sí, ya está, porque ya se ha gastado la tienda. Llévame hasta la cubierta y sálvame de esta criatura. Vale, espérate, quiero ver por aquí. Que no haya más cristalitos. No tiene pinta, ¿qué tengo que hacer con este señor? Vale, tendré que usar la llave esta de aquí, ¿no? Para sacarle, vale. Normalmente no ayudo a mi enemigo. A mi enemigo. Al fin y al cabo soy Pierre Lafaire, caballero extraordinaire. Si queréis parlamentar con el Capitán Quantum, tendréis que superar las pruebas piratas. ¿Qué es eso? Una tradición ancestral en la que los piratas demuestran su valía. Id al Monte Calavera. Si conseguís superar las pruebas,
Podréis hablar con el capitán. ¿Y te vas a quedar enganchado o qué? Pues ahí te quedas. Yo no lo voy a bajar, ¿eh? Yo no lo voy a bajar, yo lo voy a dejar ahí. ¿Has venido a por armas? Vale, voy a pillar el sniper, tío, por pillar, no sé. Ya por comprar la máscara, básicamente, y quitármelo de encima, ¿sabes? ¿Voy a pillar esto? Venga, vamos a pillar esto, ¿por qué no? A ver, tenemos mejoras porque aquí ya tengo. Mira, chaval. Y ahí, me estoy quedando sin raritanio, ¿eh? Ya. Esto ya por mejorar, ¿eh? Porque mis armas favoritas ya las tengo mejoradas, pero. Vale, y por aquí, pues no tenemos mucho más para mejorar. El guante de predicción tenemos aquí una mejora. Que no necesita mucho, de hecho. Supongo que es para llevar más munición, ¿no? Aumenta munición máxima. No, 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 que sea mucho. Biselador. Bueno, podemos subir si eso. ¡Wow! Esta tenemos para subirla ya entera y no la ha subido, ¿eh? Y esta a mí me gusta bastante, las cosas como son. Castigo estantero, bomba pulverizadora. No nos han dado de momento. Vale, cubitera, pulverizador. Este es el sniper, ¿no? Podríamos subirla, a ver qué tiene aquí. Reduce la velocidad a la que avanza el tiempo. ¿What? ¿Qué pasa? ¿Tenemos una especie de tiempo bala o algo así con un sabujeto? Dispara más rápido. Aumenta la duración de la ralentización. Los disparos de punto débil hacen más daño. La voy a probar un poco. Por probar, sinceramente. O sea... ¡Ah, qué guapo! O sea, si le damos un poquito al gatillo de apuntar, apunta sin más. Podemos hacer más zoom con el este, pero si lo damos a tope... Ralentizamos, espérate, os lo voy a enseñar. Ralentizamos. El tiempo, tío, fijaos que se mueve así. Y ahora se mueve más lento y más rápido. Más lento, es la barrita esa naranjita que veis dentro. ¡Ay, qué gracioso! Oye, pues lo quiero probar. Lo quiero probar, pero me la voy a asignar, ¿eh? Me la voy a asignar a algún lado, rollo... Vamos a quitar las granadas estas normales y llevamos a los robotitos de granadas. Vale, por aquí no sé si habrá algo más que pueda pillar, tío. Vale, tenemos por aquí una misión secundaria. Que tiene pinta que es por aquí. Vale, a ver. En verdad esto no me hace falta casi ni... Wow. ¡Puf! Tremendo tiracos mete esta movida, chaval. Tremendo tiracos mete esta movida. Están como con armadurita y le bajan la vida a tela, ¿eh? Vale, esto he visto que sube. Vale, por ahí no hay nada. Por aquí tampoco. Vamos a subir a ver qué hay. Igual hay arriba un tornillo esos dorado o alguna movida rara, ¿sabes? Vale, hay un gancho ahí. Pero esto no es la misión principal, ¿no? No, tiene mucha pista, tío. O sea, es que no quiero, o sea, lo que no quiero es justo eso, llegar a la misión principal, ¿sabes? ¿Os acordáis que al principio del juego estábamos en una de estas naves? En plan con el Kraken y todo. O sea, al principio uno de los portales que nos meten en Fario es esto, ¿sabes? O sea, es este escenario tal cual, ¿eh? O sea, no en esta nave me refiero, pero... Pero vaya. Era una muy parecida, era. Y con estos enemigos. A las que suban los bichitos estos. Es que meten fino, meten bastante fuerte. O sea, matan más rápido ellos que yo, no te digo más. Pues se va a matar. Suben de nivel solo, yo no tengo que hacer nada. Ellos pegan y suben de nivel. Así que mira, todo ventaja este arma, ¿sabes? ¿Venís conmigo? Sí que vienen, sí. Mira, discoteca aquí, tío. Nada, dales. Todo vuestro. Yo no tengo que hacer nada. Yo me quedo parado, viendo cómo reventáis. Y me quedo más tranquilo que todas las cosas, chaval. Vale, por aquí. ¿Hay más cosas para romper? Tú. Mientras los bichos reventando, Mira, ahí siguen. Debe de ser un botín impresionante si hay tantos piratas. Qué bueno, tío. Nada, vamos a tirar más bichos de esto, ¿no? Oye, también, por si acaso. Yo me quedo por aquí de tranquilo, tío. Yo mientras. A lo suyo. Mira, mira, pero que suben y todo, tío. Son los amos, Es que yo puedo estar aquí dando vuelta mientras cogiendo las porquerías que dejan en el suelo, tío. Es genial. Madre mía, la reventada, tío. ¿Alguno más?
¿Alguien más quiere? No veo ningún botín por aquí. Puede que hayamos pasado algo por alto. Arriba, arriba. Tío, pues igual sé que hemos pasado algo por alto, porque... Ahora ya no quería subir, ¿sabes? A ver... No sé si quiero bajar. ¿Puedo bajar? No, tiene pin. No, dice defender el botín, así que estaba por aquí, supongo. Mis bichitos van pegando por doquier y yo no tengo que hacer nada, porque ya me hacen el trabajo. Es genial esta movida, tío. Es genialísimo. ¿Este es el botín? Ahora el botín es todo nuestro. Es un cartucho raro. No sé qué es, pero... ¿Un mapamatic? ¡Qué bien! Señala... ¡Oh, lo, lo! ¿Qué dices? ¡Que te señala todo! ¿What the fuck? Que nos señala todo, tío. Dice que hay aquí un tornillo en mitad de la nada. O sea, what the fuck. O sea, ¿cómo va a estar ahí el tornillo? Bueno, por lo menos está guay, pues. Nos viene ya todo marcado, tío. O sea, pero literal todo. Literal todo. Aquí está el teletransportador este. ¿Hay algo que yo pueda hacer por aquí? Oye, a ver, igual me puedo tirar aquí abajo. No, porque ahí abajo no te puedes apoyar si quieres. ¡Ah, que puede ir por el agua! No, no puede ir por el agua. Digo, puede ir por el agua tranquilamente, pero no. Vale, ahora estoy todo rayado porque quiero conseguir. ¡Ah, mira, 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 mira el rarito ahí arriba! ¿Cómo te subes ahí arriba, tío? Así, te subes así. Miau. ¡Ja, ja! Vaya, vaya, vaya. Es un pelotazo esto que nos marque todo, ¿eh? Pues volveré a ir aquí. Volveré aquí porque aquí me he dejado cosas. Y esto de aquí se tiene que coger de alguna forma. Luego aquí también hay como islas con cosas, tío. Pero claro, eso será ya pillando por donde toca. Yo quiero pillar por aquí, ¿sabes? Vale, por aquí vamos directamente. Vale, perfecto. El siguiente, ¿dónde estaba? Había otro enganche por aquí, ¿no? ¿No hay otro enganche por aquí? Ah, era arriba, era arriba, era arriba. Era arriba. Vale, vale. ¿Y por aquí atrás hay algo? No tiene pista. Vale, por aquí. Mira, todavía hemos conseguido esta munición con la tontería. Vale, 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 vale. Vamos a mirar aquí dentro porque igual aquí dentro hay algo, ¿eh? Igual aquí dentro hay algo, tío. En principio dice que es raritanio. Por lo menos se salía ahí. Como no está ahí arriba. Claro, es que aquí arriba yo no he entrado, tío. Entraron los robotitos, pero igual por aquí o que yo pueda pillar. Míralo, el raritanio, tío. Buah, pues menos mal que me ha dado por mirarlo del mapa, ¿sabes? Va, raritanio ya me han dado. Era uno solo, no, no es gran cosa, pero bueno. ¿Hay otro boquete de estos? No tiene... No tiene pinta, tío. Y me raya porque, claro, no sé cómo se pillará entonces. Ah, está bajando, vale. No sé cómo se pillará entonces el tornillo ese, porque el tornillo está en mitad de ninguna parte, ¿sabes? Está en mitad del agua, ¿sabes? Como no dices, pillo yo eso, tío. Como no sea que luego hay una parte que vamos por el agua. Porque si no, lo veo un poco complicado, la verdad. O sea, es que está por ahí enfrente. Como no sea tirándome desde aquí como muy a loco. O sea, es como por allí, ¿no? Sí, en principio dice que está por allí. Vale, espérate. Bueno, yo creo que así llego, ¿eh? ¿Para dónde ya? ¡Monte Calavera, allá vamos! No, no, no. Vale, vale, vale. No, por aquí no puedo ir, tío. Entonces, ¿dónde está el...? Ah, me pilla. El tornillo salía marcado como por ahí, pero bueno, no me voy a rayar. Vaya, no sé dónde estoy. Vale, estamos donde el principio, vale, 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 vale. Pues creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos, y ya iremos a la zona que toca. Y seguramente ya iremos encontrando dónde está cada cosa. Porque igual estoy riéndola y es por aquí abajo, que por lo que sea vamos por el agua y podemos coger el tornillo. Luego el tornillo está aquí, aquí está la otra ropa y por aquí está el eso. Yo creo que es eso, que vamos a coger algún vehículo acuático, lo que sea. Vamos a ir en plan de wow, porque hay como rampas, unos círculos de fuego, o sea... Vamos a pillar algo seguro. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os gusta, ya sabéis, dale un like, que es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!